Mónico, tenemos acá en Mayagüez, Puerto Rico, en el Estadio Centroamericano. Hace unos minutos estuvo llevándose a cabo lo que es la carrera, el evento de 400 metros lisos. Ahí estuvo participando nuestro campeón, Luguelín Santos, quien logró el primer lugar, aunque está un poco afectado porque se encuentra lesionado, pero continúa en el primer lugar con una marca bastante buena, aunque no se rompió el récord, pero logró una buena marca de 47 segundos. En pantalla, próximamente posiblemente puedan lograr ver la información. Bueno, y le hemos pasado espectacular realmente, aunque hay un poco de tensión porque estamos en esa guerra de poder lograr los puntos necesarios para poder lograr el primer lugar acá en Intel Puerto Rico. Nosotros vamos a continuar con más de estas Justa Light 2016 y esto es Tradición de Campeones. Bueno, yo quiero hacerles testigo a ustedes de cómo está el ambiente aquí en Mayagüez, Puerto Rico. Vamos a ver qué parte está más motivada. Acá, verán cómo está esta gente. Vamos para acá. Están motivados. Vamos a ver si el lado de acá está motivado. Gente, vamos a ver cómo está. No, vamos, ustedes lo van a decidir. Acá, acá. Acá, acá. Esto es Tradición de Campeones. Seguimos aquí en Mayagüez, Puerto Rico. Un poquito bien, porque quería romper el récord de 200 metros, pero no se pudo porque tuve una pequeña lesión y salí a ganar solamente. Ahí lo estamos viendo a Luguelín Santos, dándole un abrazo a Agnes Mojica de la Universidad de San Germán. Está bastante emocionado, feliz y contento. Bueno, ¿qué me puedes decir de...? Esto ha sido una gran justa. Se ha demostrado el talento de nuestros estudiantes atletas, tanto en las ramas femeninas como masculinas. Las nenas han crecido y los nenes están demostrando el poderío que tienen. Vamos a ese campeonato por séptimo año consecutivo de los varones. Y las nenas esperamos doblar back to back del año pasado. Esto es Tradición de Campeones, no se puede decir nada más porque nosotros vamos a seguir aquí en las Justas Live 2016 con el campeonato de la Inter. Así mismo, así esperamos. Bueno, acá me encuentro con Ricardo Feliciano, que acaba de participar. Cuéntame, ¿cómo están esas emociones? ¿Cómo te sientes? Bueno, estamos bien contentos con lo que hemos hecho. Y a pesar de que no me fue muy bien en los 200, pero por la puntuación que tenemos ahora, se supone que estemos adelante y ganar el campeonato como siempre somos, Tradición de Campeones Inter. Y de seguro, por el séptimo año consecutivo, nos vamos a llevar la victoria en la Interamericana. Así mismo, voy a hacer historia, ya que vamos a hacer el séptimo campeonato para igualarlo, para que el año que viene hacer el nuevo récord con 8 campeonatos consecutivos. Muy bien, ahí está nuestro atleta Ricardo Feliciano, siempre representando los colores amarillo y verde. Esto es Tradición de Campeones y seguimos aquí en Mayagüez 2016. Y ahí lo tenemos, ese es el gran Víctor Santana. Saludos, ¿cómo te sientes? Me siento cansado, pero muy contento. De verdad que no estoy complacido porque esperaba una mejor marca, pero gracias pudimos tener la victoria. Bueno, fue primer lugar, de todas formas. Aún así, estamos ya próximos a obtener los resultados finales y de seguro, por séptimo año consecutivo, la Inter se lleva la victoria. Gracias, así. Bendiciones del Señor que nos manda. La Interamericana es un grupo muy unido, trabaja fuerte todo el año y definitivamente nos lo merecemos. Bueno, pues a toda esa gente que nos sigue viendo, mandarles saludos y que continúen acá en la cobertura. Eso es así, muchos saludos a todos los fanáticos de la Interamericana. Sigan sintonizando, ahora viene el 4x4 a sellar nuestra victoria. Eso es, seguimos ahora con más de Tradición de Campeones.